Tras los actos vandálicos que empañaron las manifestaciones en Bogotá y Cali, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, decretó ley seca y toque de queda. Estamos haciendo todo para garantizar el funcionamiento de la ciudad. Vamos a establecer el toque de queda en tres localidades, en Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, a partir de las 8 de la noche. En estas localidades, porque es donde se han concentrado los actos delincuenciales. Según informó el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, durante el paro hubo 98 capturas, 474 personas trasladadas hacia las estaciones de policía, y entre ellos 151 militares y 122 civiles, de los cuales resultaron aprehendidos 8 menores de edad. Además, se abrieron investigaciones en contra de 11 miembros de la fuerza pública por presunto abuso de autoridad en las ciudades de Cartagena, Manizales, Valle, Cali y Bogotá. Holmes Trujillo llegó a la capital del Valle del Cauca para tomar las riendas sobre los desmanes provocados en la ciudad y aplicar las medidas necesarias para garantizar la tranquilidad y seguridad de las personas. Se focalizaron alrededor de 58 zonas de riesgo donde pondrán especial atención.